de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Amén. Bendito sea Dios. Nosotros aquí quienes estamos pasando, cuando un hombre o mujer pasa los 25 años de edad, vale más que lo enfrente. Ven, los días de su juventud han terminado. Y pensar en esa gloriosa promesa mientras enfrentamos la puesta del sol. ¿Qué es? ¿Si ha terminado la vida o no? La vida todavía no ha empezado. Oh, sencillamente, seguimos adelante. Quisiera que hubiera alguna manera que pudiéramos aquietarnos a tal grado que el tiempo no significara nada y solo quedarnos así y sacar esas cosas de las Escrituras delante de la gente. Están allí, amigos. Yo lo puedo probar por la Biblia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, que cada uno de ustedes está en Cristo y nacido de nuevo, que uno de estos días esos cabellos canosos cambiarán y las arrugas se irán de su rostro. Ustedes regresarán a un hombre o a una mujer joven otra vez y vivirán para siempre con Cristo Jesús. Yo les puedo mostrar en donde Dios lo probó en la Biblia, mostró las sombras y las señales de ello y lo prometió y juró que Él lo haría. ¡Cuán maravilloso! ¿Amaré a mi esposa entonces? Seguro, aún más que ahora. Yo no sé cómo va a ser, pero yo la amaré. ¿Será ella mía? Seguro. Será mi compañera. Ella no habrá hijos ni nada, pero los hijos que tenemos aquí en la tierra estarán allá con nosotros si ellos son nacidos de nuevo. Correcto. ¿No será eso maravilloso? Yo solía pensar, mi mamá me solía decir, perdóname mamá, eso fue antes que usted supiera algo mejor también, que tendríamos alas y volaríamos allá arriba. Ustedes saben, bueno, a mí me gusta comer, beber, estrechar manos con la gente, tener compañerismo. Yo pensé, oh, qué cosa, eso se terminará entonces. Oh, no. Me di cuenta que Dios no me hizo un ángel. Él me hizo un hombre. Y yo siempre seré un hombre y nunca seré un ángel. Eso es un error. Dios tiene ángeles, seguro. Él hizo ángeles. Y Él hizo querubines con alas, y Él hizo ángeles sin alas. Cuando yo solía oír esas canciones antiguas, cuando yo era un pecador y entraba en esos lugares tocante a un ángel de ojos cafés me espera, yo pensaba, oh, qué cosa, un ángel. Y me di cuenta que eso es una mentira del diablo. Nunca hubo una cosa como esa. ¿Ven? Nosotros somos absolutamente hombres y mujeres y regresaremos a esta tierra como hombres y mujeres. Correcto, esa es la enseñanza de Dios. Cuando uno ve esas cosas, lo hace apreciar a Jesucristo. Ahora, lo que estamos tratando de hacer esta noche es traer las sombras de lo que era el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y todas las cosas pasadas, la Escritura dice, eran un tipo o una sombra de las cosas venideras. Miren, es una lección hermosa esta noche, el Éxodo. Dejamos a los hijos de Israel anoche. ¿Cuál fue el nombre de Israel antes que fuera su nombre Israel? ¿Quién aquí puede contestar quién era Israel antes que él diera, que se le fuera dado ese nombre espiritual? Bueno, alguien aparte de un predicador. Yo vi a un predicador levantar su mano. Muy bien. Alguien aparte de uno de ustedes predicadores. Jacob. Correcto. ¿Y qué? ¿Qué causó que él recibiera ese nombre espiritual? Alguien dijo algo. Prevaleció contra el ángel y luchó contra él. Y dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Oigan, ¿quieren ustedes un nombre espiritual esta noche? Solo echen mano del Espíritu Santo y digan, Señor, yo no me voy a ir de ese tabernáculo hasta que tú me bendigas. Las cosas se mirarán diferentes cuando ustedes se vayan. Y ustedes estén tan determinados como Jacob estaba y ustedes recibirán una bendición. Y fíjense, él le tocó su muslo. Y Jacob caminó diferente. Amén. Yo espero que eso llegue muy profundo a casa. Cuando ustedes luchan contra Dios, ustedes caminan diferente después de eso. Fíjense, un fuerte al otro lado del arroyo, del río pequeño, era un hombre grande y fuerte, pero descarriado, alejado de Dios, huyendo de su hermano, huyendo de Dios. Pero valiente y determinado. Y al otro lado del arroyo,
que era un príncipe cojeando. Tú eres un príncipe delante de Dios porque tú tienes poder con Dios como un príncipe. Un príncipe cojeando. Y él cogió toda su vida. Como Dios hace las cosas, ¿no es el maravilloso? Ahora, los patriarcas los dejamos anoche en Génesis, en donde los últimos cuatro a los que Dios les dio su promesa fueron Abraham, Isaac, Jacob, José. Dios, ¿qué fue? En Abraham nos dimos cuenta anoche, como en la iglesia cristiana de hoy, la elección. La elección, y en Isaac, justificación, y en Jacob, gracia. Ustedes tendrán que creer en gracia si ustedes leen la vida de Jacob. Tendrán que ver que fue elección y llamamiento porque, oh, las cosas que hizo ese hombre. Pero sin embargo, Dios lo había bendecido. Dios le había dicho lo que iba a suceder. Así que él lo llamó a él. Pero si fijaron ustedes, después que luchó con ese ángel, las cosas empezaron a mirar diferentes. Entonces, cuando él estaba ante Faraón, él dijo, mi peregrinación ha sido por tantos años. Dios le había hecho saber que él únicamente era un peregrino. Miren, y en José, perfección. Fíjense, tres etapas, justificación por fe, santificación por medio de la sangre, bautismo del Espíritu Santo, luego, perfección, glorificación. La Biblia dice que a los que Él justificó, esto es para la mente espiritual, a estos también glorificó. ¿Es correcto eso? A los que Él justificó, entonces, si Él nos justificó, ya estamos glorificados en su estado. No que Él lo hará, Él ya ha glorificado. Oiga, eso es profundo, ¿no lo es? Pero eso es lo que dice la Escritura. Dios le dijo a Abraham, yo te he bendecido y yo te he hecho un padre. No yo lo haré, yo ya lo he hecho. Yo te he hecho y tú vendrás a mí en tu vejez. Tú vas a ser salvo. Yo ya lo he hecho. Yo ya así lo dije. Tú no tienes nada que ver con ello. Es incondicional. Dios determinó tener su iglesia. Así que cada vez que él hace un pacto con el hombre rompe su pacto y él todavía lo hace hoy día. El hombre siempre romperá su pacto con Dios, pero Dios no puede romper su pacto con el hombre. Así que yo lo haré. Si ustedes se fijan, allá atrás, en el principio, cuando él le dijo a Adán, él le dijo, mira, no hagas esto, pero puedes hacer esto y no hagas eso. Adán se dio la vuelta y lo rompió. Pero entonces Dios vio que él estaba perdido. Él dijo, yo pondré enemistad. Yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y él herirá la cabeza, y mejor dicho, él herirá su cabeza y tú herirás su calcañar. Ahora, yo lo haré. Cuando Dios dice que él hará algo, uno puede esperar que sea hecho. Cuando el hombre dice que él hará algo, yo no sé tocante a eso. Pero Dios le dijo a Abraham, yo te salvaré y a tu simiente después de ti. No únicamente a Abraham, sino a toda la simiente de Abraham. Incondicionalmente. Miren, si ustedes se perdonan, creo que pudiera gritar un poquito. Fíjense. Oh, ustedes sencillamente no comprenden, amigos, lo que eso significa. Quizás algunos de ustedes nunca lo han pensado lo suficientemente profundo como para entrar en ello. Dios ya ha glorificado a su iglesia. A los que Él justificó, Él también glorificó en la iglesia, en Cristo. Si ustedes están justificados en Cristo, ustedes ya están glorificados en Cristo. Por lo que a Dios respecta, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo pudieron ustedes alguna vez ser perfectos? Pero ante los ojos de Cristo en esta noche, todo cristiano nacido de nuevo es perfecto. Yo soy tan perfecto en Dios como Cristo lo era.
ustedes también, y todo creyente. Porque no es mi santidad, es su santidad. Dios no puede aceptar la mía, yo no tengo ninguna, pero yo vengo en Cristo por medio de fe, y por medio de Cristo yo estoy en Él, y soy perfecto ante los ojos de Dios. Miren, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. En Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y un hombre que está en Cristo Jesús camina tras cosas espirituales. Para el mundo, para su mente carnal, es locura. Pero para los que creen, es vida eterna. Amén. Ahí está. Oh, cuán maravilloso. Entonces, ¿qué los puedo dañar a ustedes? Ustedes están en Cristo. Y tan seguro como Dios levantó a Jesús de los muertos, resucitaremos en Cristo. Amén. Sí, tenemos que resucitar. Dios ya lo ha prometido. Pues tan seguro como ese cuerpo se va arriba, si yo estoy en ese cuerpo, yo me tengo que ir con él. Ahora, usted dice, ¿cree usted entonces en seguridad eterna, hermano Branham? En cierto sentido, yo lo creo. Yo creo que la iglesia está eternamente segura. La iglesia lo está. Dios ya lo ha dicho, que ella aparecerá delante de él sin mancha ni arruga. La iglesia aparecerá. Ahora, la cosa que sigue, si usted está en la iglesia, entonces usted está seguro. Si usted está en la iglesia, el que viene a mí, no le echaré fuera. ¿Es correcto eso? Y escuchen, aquí está la palabra del hombre respecto a eso de Jesucristo en San Juan 5:24. Él, cualquiera, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna. Eso no es solo de una reunión a otra, vida eterna, y no vendrá a juicio o a condenación, nunca le echaré fuera, mas a tiempo pasado, pasado de muerte a vida. En San Juan 5:24, Jesús así lo dijo. Yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Eso es lo que él dijo. Ahora, hay muchos que pretenden estar allá adentro. Hay muchos que se cansan y están tratando de vivir correctamente y tratando de esforzarse para entrar. Yo no sé tocante a eso. Pero si ellos están allí adentro, es tan fácil vivir una vida cristiana como vivir cualquier otra vida. Porque usted está en Cristo y tan lleno del Espíritu Santo que lo conduce y lo guía y lo dirige a usted. Y bueno, seguro que cometerá errores y se caerá, pero usted no se puede quedar caído porque como usted no pudiera hacer de una espiga de trigo un árbol de sicómoro, usted no lo puede hacer. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted tiene vida eterna. Una de las más grandes maldiciones en la iglesia hoy es el temor. Todos están muertos de miedo. ¿Qué va a suceder? ¿Quién? ¿Qué? Bueno, Jesús dijo, aun cuando las escenas espantosas lleguen, levanten su cabeza y regocíjense, pues grande, vuestra redención está cerca cuando estas cosas sucedan. Ahora, ¿cómo él llevó a la iglesia por esa jornada? ¿Cómo allá en el pasado, aún en Abraham y en Isaac y en Jacob y en todos ellos, miren los errores que ellos cometieron, pero Dios estaba con ellos? Era una sombra. Miren a Abraham por un momento. Yo sé que tengo a muchos armenios que están escuchando en esta noche, pero yo les quiero aclarar esto a ustedes. Dios le dijo a Abraham por elección y por gracia, yo te voy a traer
a mí en tu vejez. En otras palabras, yo te voy a salvar, yo te voy a cuidar. Tú vas a vivir una larga vida, tú vas a tener un hijo, no siendo sin hijos, Sara, tú vas a tener un hijo, y en ese hijo, yo voy a salvar al mundo. Miren, antes que Abraham hiciera una cosa para merecerlo, pero él sencillamente, yo lo llamó, eso era todo. Él solo era un caldeo allá en la ciudad de Ur, que se fue al valle de Sinar, de la torre de Babel, de adorar ídolos. Yo pienso que su papá era un adorador de ídolos, y pienso que Labán, después que él llegó allá, lo probó. Él tenía sus ídolos. ¿De dónde los pudiera él haber tomado si él no hubiera salido de la torre de Babel? Y del pueblo de Cam salió Nimrod. Nimrod estableció la torre de Babel, la cual era una adoración idólatra, la primera adoración idólatra en la tierra. Ahora, y fíjense cómo esa torre de Babel siguió avanzando, Babel, y siguió avanzando de allí, y llegó aquí a Apocalipsis, una idolatría cristiana religiosa, pretendiendo ser el cristianismo. Oh, Juan la vio en Apocalipsis 17, la admiró, cómo estaba sentada, cómo se miraba, y usaba el nombre de Jesús y todo lo demás, y sin embargo persiguió y martirizó a los santos del Dios viviente. El ángel dijo, ven aquí, y yo te mostraré quién es ella. Dijo, ella es una gran iglesia que se sienta sobre muchas, sobre siete montes y gobierna la tierra y demás. Como ella bebió la sangre de los mártires de Cristo. Oh, Dios. Amigos, estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cuántos de ustedes oyeron hace años aquí cuando me iban a arrestar aquí por predicar sobre esa marca de la bestia? Cuando yo dije que Mussolini, cuando él primero entró en poder hace 20 y algo años, yo dije, si Mussolini alguna vez va hacia Etiopía, anoten esto, nunca habrá paz hasta que venga Jesucristo. Y yo dije, habrá tres grandes ismos, comunismo, fascismo y nazismo. Y yo dije, ellos terminarán en un solo ismo, y ese solo ismo dominará al mundo y quemará la ciudad del Vaticano. ¿Ustedes recuerdan que yo dije eso años y años y años atrás? Y es exactamente de esa manera. Yo dije, antes que llegue ese tiempo, los automóviles, los cuales eran fabricados de esa manera antigua, alargada, hace 20 o 25 años, ustedes lo pueden recordar hace 20 años de todas maneras, yo dije, se parecerán a un huevo, serán de esa forma, esa es una visión, tendrán la forma de algo parecido a eso. Y de esa manera ellos serán justo antes del rapto. Pero Dios está ahora liberando a la iglesia de todas partes, colocándola en orden, ahora para que la pueda meter en el rapto. Le tiene que dar fe de rapto antes que se pueda ir en el rapto. La gente está en el espíritu de los últimos días, igual que estaban aquellos en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, despreocupados, no les interesa, vagan y todo lo demás. Y esta gente americana es la peor de toda la faz de la tierra. Impetuosa, infatuada, incontinente. Cruel, aborrecedora, sábelo todo. Si hay algún lugar en el mundo, con mi Biblia sobre mi corazón y sabiendo Dios que yo, que me está mirando y sabiendo que quizás me tenga que parar delante de Él antes que amanezca, si yo lo tuviera que decir, el lugar que necesita misioneros peor que cualquier otro lugar en el mundo son los Estados Unidos de América. El grupo más grande de paganos que yo conozco de cualquier lugar es en América. Pagano significa incrédulo. Oh, ellos creen teología. Están tan endurecidos y atrasados que uno no les puede hablar en ninguna manera. Yo puedo tomar a un hombre allá que nunca oyó de Dios, que adora a un ídolo y hacer más con él en 5 minutos que uno puede hacer con un hombre que profesa ser un cristiano y es partidario de instituciones pasadas y ha permanecido allí y ha tenido mucho de ese líquido embalsamador metido en sus venas. Me recuerda de uno de esos depósitos fríos de cadáveres de aquí en alguna parte, como un establecimiento de funeraria, correcto. Se establecen allí, entran, ponen. Yo entro en esas grandes y viejas iglesias y me recuerdan a un depósito de cadáveres. El termómetro espiritual está a 100 grados bajo cero. Uno tiene casi que esforzarse para entrar. Yo no lo estoy diciendo como un chiste, pero la verdad. Algunos de ellos no saben más tocante a Dios, se paran allí y dicen, bueno, miren, yo les digo a ustedes, yo creo que todo es, oh Dios. Bueno, tú engañador de hombres.
Tú te quedas fuera del reino de Dios y enseñas a otros a quedarse fuera. Ellos le meten algo de líquido, como cuando llevan a un hombre al depósito de cadáveres, ellos le sacan toda su sangre y le meten algo allí para estar seguros que él está muerto. Bueno, eso es más o menos de la manera que ellos lo hacen. Toman la poca religión que la gente tiene o la poca fe que ellos tienen y le inyectan una vieja ideología dentro de ellos y los matan y los mantienen muertos. Eso es todo, correcto, terrible. ¡Qué cosa! Y entonces ellos dicen, oh, yo le pregunté a una mujer, ¿es usted cristiana? Ella dijo, quiero que entiendas que soy americana. Yo dije, eso no es lo que yo le pregunté a usted. Otra subió a la plataforma, dijo, el hermano Bosworth le preguntó, ¿es usted cristiana, señora? Ella dijo, bueno, la mismísima, bueno, ella dijo, quiero que entiendas que quemo una vela todas las noches. Oh, hermanos, quemar una vela todas las noches, ¿la hace a usted una cristiana? Usted pudiera quemar todo un mundo lleno y eso no la ayudaría hasta que el fuego ardiente del Espíritu Santo haya limpiado su alma de pecado. Usted todavía es una pecadora. Está en el corazón. Bueno, yo vivo en América. Bueno, eso no tiene nada que ver. Eso no le sirve de nada a usted. Yo no me respeta porque yo soy americano. Él no respeta a un alemán porque él es un alemán, ni a un polaco porque él es de Polonia. Él no respeta a un africano porque él es de África. Dios no está interesado en África, ni tampoco él está interesado en Alemania, ni tampoco él está interesado en los Estados Unidos. Dios está interesado en un solo reino, y ese es el reino de Dios. Y los hombres de todas las naciones entran en él, y ellos nacen en él. Por medio de la simiente de Abraham, la cual es Jesucristo, y son herederos de acuerdo a la promesa. Toda nación bajo el cielo está dominada por Satanás, la Biblia así lo dice. ¿Qué cosa? Eso los atragantó, ¿no es así? Satanás llegó arriba a Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Es correcto eso? Y él dijo, ellos son míos, y yo hago con ellos lo que quiero. Y yo te los daré si tú postrado me adorares. Jesús dijo, apártate, Satanás. ¿Ven? Jesús sabía que él iba a heredar esos reinos. Ahora, allí en Apocalipsis, cuando termina el mundo, la Biblia dice, alégrate, cielo, y vosotros, santos profetas, porque los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y él gobernará y reinará para siempre. Daniel lo vio a él como la roca cortada de un monte. Rodó e hirió a la imagen en los pies y la desmenuzó y creció el reino de Dios. Cuando Cristo gobierne en el milenio, no habrá enfermedades ni penas. Todas las armas serán convertidas en rejas de arado y ya no me instruiré más en la guerra. Eso es todo. Todo se terminará cuando venga Jesús. Hasta entonces, mientras Satanás esté dominando a las naciones, habrá guerras y rumores de guerra hasta que venga Jesús. Amén.